Empezamos con triunfo con baloncesto. Hoy no hay retos imposibles para el star Tenerife y este miércoles lo volvió a demostrar remontando la eliminatoria en el Santiago Martín ante el pau de Salónica. Los de Chus Vido Retas se impusieron por un contundente 80-54 y se clasificaron por primera vez en su historia para los cuartos de final de una competición europea. Tras el ajustado resultado del encuentro de Ida, el Canarias saltó a la cancha del Santiago Martín decidido a presentar batalla y pronto le dejó claro a los helenos que la victoria se quedaría en casa. Los de Vidorreta no se dejaron intimidar por el Paok y comandaron el marcador desde el primer cuarto con canastas como esta, al IUP de Ferran Basas a Fran Vázquez para que este machaque el aro. Fuertes en ataque y en defensa, Petit Nian fue un muro con sus tapones en la pintura y se multiplicó para sumar en las ofensivas urinegras para situar el marcador al descanso en un abultado 37 a 16. Teníamos que los tres puntos, hemos conseguido ganar con muchos más puntos... ...creo que hemos hecho un buen trabajo en defensa y en ofensivo también... Estamos todos satisfechos entonces. Eliminatoria encarrilada que no provocó que el Canarias bajara los brazos. Y en el tercer tiempo, canastas como la de San Miguel arrancaron el aplauso de todos los presentes. En el último periodo, los griegos buscaron recortar distancias, pero acciones como la de Grigoni abortaron cualquier atisbo de esperanza en el cuadro visitante. Los orinegros sellaron el pase con un contundente 80-54 y disputarán por primera vez en su historia unos cuartos de final en una competición europea. Y una vez consumada la clasificación, ahora el interés se centra en saber quién será el rival en los cuartos de final. El sorteo se realiza este viernes en Múnich y junto a Iberstar Tenerife estarán en el bombo los siguientes equipos: Mónaco, Asbel de la Liga Francesa, el Bambit y el Pinar Carcayá, turcos, los italianos del Dinamo Sassari y el Venecia, y un club de Alemania, el Riesen. Esta ronda comienza a disputarse el 21 y 22 de marzo. Cualquiera que nos toque va a ser, va a ser durísimo. Eh, bueno, como, como estaba más o menos previsto, hay dos equipos turcos, dos equipos franceses, incluyendo al Mónaco, que juega la Liga Francesa, eh, dos equipos italianos, eh, un equipo alemán y nosotros, cualquiera de ellos, son candidatos a estar en la.